Hola, hoy vamos a preparar un estofado de ternera y alcachofas, un plato perfecto para tu menú semanal. Lo primero que vamos a hacer para este plato es preparar las alcachofas. Le vamos a quitar la parte, las hojas que tenga más duras, para dejar las hojas más tiernas. El tallo también lo vamos a utilizar, lo pelamos un poco y también lo vamos a echar al guiso, que esto está riquísimo. Y ya preparamos la alcachofa, yo la corto en la punta y a la mitad. Y ahora, mientras preparo los demás ingredientes, las voy a meter en un bol con agua fría y unas rodajas de limón o con perejil, para que así no se oxiden. Ahora ya vamos a poner en una olla un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Y ahora, cuando el aceite esté caliente, vamos a ir añadiendo la ternera en distintas tandas. No la vamos a hacer toda a la vez. Se trata de dorarlas un poco, como un minuto, minuto y medio, y sacarlas. Si la echamos toda a la vez, pierde temperatura el aceite y se cuece, no se llega a dorar. Hacemos lo mismo con las demás tandas de carne hasta que tengamos toda la carne dorada. No la dejéis mucho tiempo, un minuto, minuto y medio, y la sacamos. Además, esto va a hacer también que suelte más sabor en el aceite, va a tener más sabor el guiso. Ahora, en ese mismo aceite, vamos a echar la cebolla cortada en trocitos pequeños y los dientes de ajo pelados y picados. Y ahora lo vamos a dejar a fuego medio rehogar durante unos minutos, hasta que veamos que la cebolla va cogiendo color doradito. Le añadimos un poquito de sal. Y ahora, una vez que ya veamos que está pochada, le vamos a añadir las verduras. Le añadimos la zanahoria pelada y cortada en rodajas medianas, no en rodajas demasiado finas, y las alcachofas, que ya las teníamos preparadas. Añadimos también la carne con el jugo que ha soltado en el plato. Y le vamos a añadir medio vaso de vino blanco. Ahora sí, vamos a subir el fuego y lo vamos a dejar evaporar durante unos minutos, unos 2-3 minutos, hasta que veamos que ha reducido ya el vino, que entonces lo vamos a cubrir de agua. Si lo prefieres, puedes utilizar caldo de carne. Añadimos sal y pimienta. Si vas a usar el caldo de carne, añade menos sal, porque el caldo ya lleva sal. Y ahora, cuando rompa a hervir, le voy a añadir unos guisantes. Yo lo voy a hacer ahora porque los guisantes que estoy utilizando son guisantes congelados. Si los que vas a usar son frescos o de bote, lo harías al final, una vez que ya estuviera el guiso casi hecho. Ahora lo tapamos y lo vamos a dejar a fuego medio alto hasta que veamos que ha reducido y que la carne esté tierna. Si es necesario y le tienes que añadir un poco de agua a mitad del guiso, no pasa nada. Ya cuando vemos que está tierna, lo apartamos del fuego y listo. Un plato perfecto para tu menú semanal. Espero que te haya gustado esta receta y, como siempre os digo, podéis dar a me gusta o dejarme un comentario debajo del vídeo. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!